Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, Tu Casa. Hoy amigos, quiero hacerles un video acerca de los aretes que yo tengo para el verano. Son aretes que tengo ya por muchos años, pero tengo mi colección de los que voy guardando y también me voy deshaciendo de unos de acuerdo a si ya me aburrieron o no me gustaron ya, y luego también cada verano agrego quizás algunos nuevos. Aquí tengo varios, los tengo aquí enfrente y quería compartirlos con ustedes. Bueno, si quieren ver mi colección, quédense allí y comencemos. Y bueno amigos, el primer par que les voy a enseñar es un par que yo compré en una tienda hace mucho tiempo. Era una tiendita de japonesa y tenían muchos aretes por $1. Ya se ven muy bonitos, a mí me encantan. Tienen como un estilo así como africano, algo así, pero me fascinan, me gustan mucho. Vean amigos, vean qué bonitos. Y me gustan mucho. Estoy lista para ponérmelos ya. Ok, el siguiente par es este y vienen en un color completamente diferente. Y estos creo que también los compré en la tienda de a dólar, pero creo que fue la tienda de 99 centavos hace muchos años. Estos tienen como un look así muy como gitana. Me gustan mucho. Y estos son de cuando estaba mucho la moda. Cuando estaba mucho la moda de los collares que se veían así parecidos para el verano. Vean, amigas. Vean qué bonitos. Y están en muy buena condición. Me sorprende porque, como les digo, no me costaron casi nada. Los siguientes son unos que creo que son un par de mis favoritos. Y no sé si es el color, pero me encantan mucho. Y son muy delicados. Y a la vez, porque miren, estos son como conchitas. Está hecho como del material de conchitas. Pero qué color más vibrante. Son unos de mis favoritos de toda mi colección. Y pues, ¿qué más les puedo decir, amigas? Que también me costaron, creo, como $1. No necesitamos gastar mucho para vernos guapas. Vean qué bonitos. Wow. Los siguientes son unos que me dio mi hija y son de madera y están muy bonitos. Vean. El color rojo es un color así, un rojo claro, pero un color muy bonito que veo mucho que también está de moda un lipstick con este color. Y están preciosos. Son de madera. Pero no, lo bueno de todos estos es de que no pesan. Vean nada más qué bonitos. Y estos me los dio mi hija. Thanks, mija. The earrings are beautiful. Están preciosos. Tengo estos también que son de la tienda de a dólar. Y estos me encantan porque son como muy neutrales. Y se pueden poner con el color café, negro, como tú quieras. Y están muy bonitos. Vean nada más. Están preciosos. Wow. Me encantan. Estos también los compré en la tienda de a dólar. Los próximos son un regalo de mi mamá. Y estos aretes tienen como 20 años. Y miren cómo están todavía. Muy bonitos. Wow. Y estos los llevo, los tengo guardados como si fueran un tesoro. Mi mamá murió en el 2004. Pero ella, yo me acuerdo que ella se los ponía y le lucían muy bonitos. Mi mamá era muy fashionista.
Yo recuerdo que ella se ponía estos aretes y se veía guapísima. Los próximos son muy caribeños y me recuerdan mucho a mi país, El Salvador. Son muy bonitos, me encantan. Vean nada más, wow. Estoy enamorada de todos mis aretes. No creo que hay un par que me ponga que no me guste. Estas argollas, no me acuerdo a dónde las compré, pero son unas argollas que son mis favoritas. Vean, tienen como un estilo así muy español y tienen como un hilito negro que va hebrado allí en el metal. Y se miran muy bonitos. Lo único con estos es de que son un poquito pesados, así es que me los pongo nada más por un ratito, pero estos no me acuerdo dónde los compré, pero los tengo ya por años. Han sido años que tengo estos aretes, ya ni me acuerdo cuándo fue que los compré. Pero están muy bonitos. Vean, vean nada más. Wow. Es que los aretes le dan como un look muy exótico. Los siguientes son estos y estos también los encontré en la tienda de a dólar. Vean qué bonitos. Y estos tienen como una tirita de cuero blanco, ¿ok? Y luego tienen estos como argollitas de metal. En color oro y en color metal. Okay. O plata. Y estos me encantan también. Son unos de mis favoritos. Porque cualquier outfit que me pongo y se ven muy bonitos. Vean. Vean nada más, amigas. Qué bonitos. Wow. Me encantan. Los que me van a ver quizás usando más son estos. Y son unas argollas de oro. Estos los compré en Target. Venían en un paquete de tres. Este es el size mediano. Tengo el size más grande que estos y el size más pequeño. Pero les quise compartir nomás estos que están aquí. Okay. Y porque son los que más me pongo de los tres. Estos es el size mediano que venía en el paquete y muy bonitos. Vean nada más. Le da un toque urbano a tu outfit. Este par ya es el último, pero dejé los mejores para el final. Vean nada más qué bonitos. Y estos tienen como un estilo así artesano, yo diría, como artesano de, no sé si como de nuestros países de Latinoamérica o como con un toque así caribeño, un poquito, no sé, pero están preciosos estos aretes. Lo único que como que tienes que acomodarlos porque si no, las rueditas se enredan. Pero estos aretes están preciosos. Estos son mis favoritos de toda la colección. ¿Y por qué? ¿Por qué son mis favoritos? Porque me gustan los colores que usaron, la combinación de colores, el material, todo se me hace muy bonito de estos, ¿ok? Y son mis favoritos. Me los puedo poner con un vestido, como les digo, con tan solo una camiseta, ya sea blanca, negra, con unos jeans, unos tacones y preciosos. Y bueno, amigas, espero que les haya gustado este video. Díganme en los comentarios cuáles fueron los que les llamó más la atención. Díganme si ustedes se ponen este tipo de aretes. ¿Les gustó este video? Denme un like que me ayudaría mucho y se los agradezco antes de tiempo.
Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Y si es primera vez que estás aquí y este es el primer video que estás viendo, te doy la gran bienvenida. Aprecio mucho que hayas tomado de tu tiempo para estar aquí, al igual que a los que han estado conmigo desde el principio de este canal. Así es que sin más decir, amigos, los quiero mucho. Les mando un beso y nos vemos a la próxima.